La realidad hoy nos pasa por arriba, nos abruma en todo sentido, desde lo económico, lo moral, lo anímico. Por otro lado, sabemos que también tenemos que afrontar esto, que es un paradigma que se va a romper, cambios socioculturales que van a venir. También vamos a tener que adecuarnos a nuevos tiempos, pero ante todo, el saber de que es una industria que no fue visible durante muchos años y es una lucha que muchas personas llevamos adelante, el tratar de conformar una asociación a nivel provincial donde estén comprendidos todos los rubros, porque uno a veces dice la palabra eventos y se queda como que es un solo evento, y en realidad para que funcione un evento y ustedes se den la magnitud, vos mejor que nadie, Ezequiel, conocés el rubro desde adentro. Hoy tenemos más de 35 rubros que comprenden a veces un evento. Evento, como vos decías, puede ser un congreso, puede ser una fiesta de 15, un casamiento, una disertación, etcétera. Tenemos distintos tipos de eventos. Los rubros están todos afectados y realmente hoy la pandemia ha llevado a que directamente estemos inmovilizados. En todo sentido, fuimos los primeros en parar a nivel provincial, nacional y mundial, porque no hay que dejar de lado que esto nos afecta a todo el mundo, por así decirlo. Exacto. Estaba escuchando justamente el cambio climático y demás, y la verdad que todo tiene una relación. Y sabemos también que dentro del rubro de eventos y todos los rubros que componen a los eventos, vamos a ser los últimos en volver otra vez a reactivarnos. El Estado, y en eso tenemos que ser conscientes todos que somos comunicadores, el Estado ha puesto herramientas dentro de las posibilidades para toda la sociedad, desde pequeños créditos o subsidios a monotributistas, emprendedores, a pymes en el ámbito nacional y ahora con líneas de crédito en el ámbito provincial. Eso Sí. conlleva lo siguiente: realmente estamos agradecidos de que esas líneas de crédito puedan llegar, o esos subsidios o esos fomentos, por así decirlo, que van a llevar a paliar. La complejidad de nuestro sector es la siguiente: sabemos que nosotros vamos a ser improductivos por una X cantidad de tiempo que no sabemos cuánto va a durar. Entonces, la complejidad nuestra es distinta, por así decirlo, a un aserradero, sin desmerecer, sin entrar Por en supuesto, por una supuesto. yerbatera, porque nosotros sí vamos a tener que tener parado, en el mejor de los casos, septiembre, octubre o noviembre, el tiempo que sea, la actividad. Entonces, por ahí, que nos ayuden con la parte de alquileres, que es complejo. Tenemos empresas que hoy tienen alquileres por vencer, tenemos salones de eventos que están con una complejidad con los inquilinos, algunos son propietarios, otros no. Por otro lado, tenemos la complejidad de la luz, de los costos fijos, y a eso sumale también que si bien hay líneas de parte de Nación con el tema de los sueldos y demás, que nos ayudan a solventar cargas sociales y demás, tenemos otra complejidad que dentro de los rubros también tenemos emprendedores que no están comprendidos, que hay que trabajar dentro de la asociación para ayudarlos a que estén comprendidos, ya sea a través de un monotributo, de lo que podamos llegar a conseguir, y ese trabajo que también a ellos les resulta un rédito económico para poder llegar a fin de mes, todos los meses, y a fin de año, si Dios quiere, y poder volver a poner la industria nuestra en actividad. Se está trabajando en una vacuna, se está trabajando en una cura. Hay que ser optimistas en que eso llegue, en que eso ayude, en que todo va a volver a la normalidad, pero va a pasar un tiempo en el medio donde queremos medianamente que todos los colegas que comprenden la asociación puedan llegar al final de este ciclo medianamente activo y que realmente nuestra nómina crezca y no decrezca, que sería lo más triste. Realmente, angustia, preocupa, pero no dejamos de ocuparnos.